Quisimos conocer la opinión de Mark Thatcher acerca de la oleada de reencauches de novelas que Televisa y otras muchas empresas están haciendo. Claro quedó que el actor es un fiel defensor de rehacer grandes tramas. La verdad que cuando son historias tan bonitas, sí, sí lo vale, porque siempre, bueno, grandes escritores, creativazos, pues arreglan estas historias de cierta manera para que sean contemporáneas, ¿no? Para que no se queden avejentadas y pues las renuevan todo el tiempo. Entonces, creo que cuando hay historias tan bonitas como esas, la verdad que sí vale mucho la pena reencaucharlas para, pues, para que otras generaciones la disfruten. Ahora que en México estrenó la telenovela Qué Bonito Amor con Dana García, Jorge Salinas y Pablo Montero, y que es una nueva versión de La Hija del Mariachi que el propio Thatcher protagonizó en Colombia, el actor confesó que curiosidad le da y mucha, por lo que reservará espacio de primera fila frente a su televisor para darle una ojeadita. Sí, seguramente lo voy a hacer. ¿Cómo de que no? Estoy muy curioso. A punto de terminar 2012, Mark tiene clara su agenda, que incluye cine y pronto otra telenovela en México. A finales de este año se va a estrenar una película que filmé a mediados del 2012 y para Semana Santa del próximo año se estrenará otra película que hice, también ahorita en septiembre de este año. Por ahora eso es todo, hay plan de novela para el próximo año y bueno, ojalá conducción, cualquier cosita de esas que a mí me encanta, mientras yo pueda estar entreteniendo a la gente. En cuanto a la novela, indagamos acerca del perfil. ¿Será villano o será galán? La verdad que todavía no sé, no sé bien. A mí me gustaría ser cualquiera de los dos, ¿no? Pero pues siempre los villanos decimos, siempre los actores decimos que los villanos, ¿no? Porque siempre son como escabrosos, como que tienen más juego. Fuego el que se encendió en los medios de comunicación cuando se dijo que el actor de la telenovela Abismo de Pasión y su hermano, el famoso conductor Alan Thatcher, se habían peleado por culpa de Cecilia Galeano, la novia de Mark. Al parecer, eso solo fue un chisme barato. No, es pura mentira, claro que no. Nunca nos hemos distanciado mi hermano y yo y nunca creo que lo haremos. Nos adoramos, ¿qué vamos a hacer? A quien también adora es a su público, que lo sigue aquí por Terra. A toda la gente del mundo novelero de Terra.com les mando un beso, un abrazo y un gran saludo. Yo soy Mark Thatcher. Mucha suerte.